atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Atención, atención, vamos todos a cantar. Atención, atención, vamos todos a bailar. Bailaban bien el twist. Cinco ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Cuántos quedan? ¡Cuatro! Cuatro ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Cuatro ratoncitos vi que bailaban. El gato negro y uno se llevó. ¿Cuántos quedan? ¡Tres! Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Y ahora cuántos quedan? ¡Dos! Dos ratoncitos que bailaban bien el twist. Dos ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Cuántos quedan? ¡Uno! Un ratoncito vi que bailaban bien el twist. Un ratoncito vi que bailaba bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Y ahora cuántos quedan? ¡Ninguno! Ningún ratoncito vi que bailaba bien el twist. Ningún ratoncito vi que bailaba bien el twist. Vino el gato negro y los ratones de bol- Vera, la pulga viajera, y hoy visitaré... ¡Irlanda! Irlanda es un país hermoso, conocido por sus castillos, sus bailes folclóricos y sus praderas llenas de tréboles. También es muy famosa por sus leyendas y personajes. Y por eso, estaba emocionadísima de poder grabar alguna de estas historias con mi cámara último modelo. Justo en ese preciso momento, un vendedor me habló sobre los duendes llamados leprechauns. Son unos seres muy rápidos y escurridizos que nadie ha podido capturar en fotos ni en videos. Pero él logró dibujarlos, atrayéndolos con una arma secreta, una flauta especial para duendes. Y así comenzó mi misión, capturar un duende con mi super cámara. Primer intento, utilizar la flauta para atraerlo con la música. Fui muy lenta. Segundo intento, distraer al duende con un caldero de oro. Todo el mundo lo sabe. Los duendes aman el oro. Tenía que idear un plan para grabarlo con mi cámara y que sonara la flauta al mismo tiempo. ¡Eureka! Al fin, se me ocurrió grabar la música primero. A
Ahora sí, estaría lista para capturar el duende con mi cámara. Hola, soy el primero en llegar. ¡Primero! ¡Último! ¡Primero! ¡Último! Nelson, fuiste el último en llegar. ¡Último! Este pececito quiere nadar. Nada por arriba, nada por abajo. Este pececito quiere brincar. A la una, a las dos y a las tres. Otro pececito quiere nadar. Nada por arriba, nada por abajo. Estos pececitos quieren brincar. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Se dan un besito y se van. ¿Cómo hace el gato? ¡Miau! ¿Y el cerdo? ¿Y la oveja? ¿Y el perro? ¿Y la vaca? ¿Pero alguien sabe cómo hace el cocodrilo? No sé. ¿El cocodrilo? No sé. ¿El cocodrilo cómo hará? Es muy difícil de imitar. Parece aburrido, más bien está dormido. Si quieres acercarte, entonces escucharle. Espera, esté tranquilo para oír al cocodrilo. ¿El cocodrilo cómo hará? A ver si alguien lo sabrá. Si cierra la boquita y suelta lagrimitas. Y es que el cocodrilo ya se va. A ver, vengan, ¿cómo hace el gato? ¿Y el cerdo? ¿Y la oveja? ¿Y el perro? ¿Y la vaca? ¿Pero alguien sabe cómo hace el cocodrilo? ¡No sé! ¿El cocodrilo? ¡No sé! Querido cocodrilo, ¿cuándo has venido? Dime si tú quieres que le diga a la gente. Y aunque un cocodrilo siempre alegre puede estar, sus lágrimas tú puedes escuchar. Y el cocodrilo cómo hará, es muy difícil de imitar. Parece aburrido, más bien está dormido. Si quieres acercarte, entonces escucharle. Espera, esté tranquilo para oír al cocodrilo. Y el cocodrilo cómo hará, a ver si alguien lo sabrá. Cierra la boquita y suelta lagrimitas. Y es que el cocodrilo ya se va. El cocodrilo ya se va. Correr.
niños. Niñas y niñas. Ahora con ustedes. ¡Atención, atención, atención! Por eso me pongo a silbar. Sonido es aquello que hace la gente cuando comienzan a gritar. También es sonido si no hay ningún ruido. El silencio se puede escuchar. Hay tantos sonidos que casi me olvido. Qué lindo sonido es cantar. Sus deseos. Tapita era una hadita sumamente distraída. Por la ventana del salón miraba todo el día. Deseaba hacer otra cosa y no estar en la escuela. Por la ventana vio un pajarito que volaba libre afuera. Su deseo de ser ave se hizo realidad. Pero cuando le dio hambre, tuvo un problema de verdad. Las aves comen gusanos y mucho asco eso le daba. Así que deseó ser un árbol que de la luz se alimentaba. Y de repente se había convertido en un árbol muy tupido. Pero con el pasar del tiempo, notó que era aburrido. Al no poderse mover, deseó ser otra cosa. Algo lindo y colorido, como una mariposa. Pero al pasar por la escuela, vio jugando a sus amigos. Se volvió a convertir en hadita y todo fue muy divertido. Tapita aprendió a ver la vida con optimismo. A veces queremos ser otra cosa, pero es mejor ser uno mismo. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento.
con limón. Muy contento sentado en el balcón. Muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga, plancharita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón. Muy contento sentado en el balcón. Muy contento sentado en el balcón. Muy contento sentado en el balcón. ¿Qué haces con esa cámara? Filmando una película para el cine. ¿Y por qué me estás filmando a mí? Yo no soy un actor. Sonríe, Víctor, que estás en cámara. Entonces, ¿qué te parece ser un actor de reparto? Porque claro, yo seré la actriz principal.
¿Y cómo vas a ser la actriz principal si tienes la cámara y estás filmando? Eso es lo de menos, Víctor. Vamos, sonríe. Tú siempre tan serio, muchacho. Vera, vamos a ver las fotos. Sí, sí, sí. Eso va a pasar. Pero antes necesito que digas algo romántico a la cámara. ¿Algo romántico? ¡Sí! ¡No! Me quedé sin baterías en el momento más interesante de la película. ¡No! Vera, y ahora que estás sin batería en la cámara, ¿qué te parece si nos muestras las fotos de tu último viaje? Bueno, claro que sí. Te cuento. Estuve en Irlanda. Su capital es Dublín. Visité los impresionantes acantilados de Moher. Conocí una pulga duende. ¿Y adivina qué? Fui a la Catedral de San Patricio. Me encantan los cuentos de tus viajes. ¿Qué te parece si ahora hacemos una canción con los niños, sí? ¡Vamos, vamos! Este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Atención, atención, vamos todos a cantar. Atención, atención, vamos todos a bailar. Bailaban bien el twist. Cinco ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Cuántos quedan? ¡Cuatro! Cuatro ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Cuatro ratoncitos vi que bailaban. El gato negro y uno se llevó. ¿Cuántos quedan? ¡Tres! Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Y ahora cuántos quedan? ¡Dos! Dos ratoncitos que bailaban bien el twist. Dos ratoncitos vi que bailaban bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Cuántos quedan? ¡Uno! Un ratoncito vi que bailaban bien el twist. Un ratoncito vi que bailaba bien el twist. Vino el gato negro y uno se llevó. ¿Y ahora cuántos quedan? ¡Ninguno! Ningún ratoncito vi que bailaba bien el twist. Ningún ratoncito vi que bailaba bien el twist. Vino
vino el gato negro y los ratones devolvió. Soy Vera, la pulga viajera, y hoy visitaré... Irlanda. Irlanda es un país hermoso, conocido por sus castillos, sus bailes folclóricos y sus praderas llenas de tréboles. También es muy famosa por sus leyendas y personajes. Y por eso, estaba emocionadísima de poder grabar alguna de estas historias con mi cámara último modelo. Justo en ese preciso momento, un vendedor me habló sobre los duendes llamados leprechauns. Son unos seres muy rápidos y escurridizos que nadie ha podido capturar en fotos ni en videos. Pero él logró dibujarlos, atrayéndolos con una arma secreta. Una flauta especial para duendes. Y así comenzó mi misión. Capturar un duende con mi super cámara. Primer intento. Utilizar la flauta para atraerlo con la música. Fui muy lenta. Segundo intento. Distraer al duende con un caldero de oro. Todo el mundo lo sabe. Los duendes aman el oro. Tenía que idear un plan para grabarlo con mi cámara y que sonara la flauta al mismo tiempo. ¡Eureka! Al fin, se me ocurrió grabar la música primero. Ahora sí, estaría lista para capturar el duende con mi cámara. Hola, soy el primero en llegar. ¡Primero! ¡Último! ¡Primero! ¡Último! Nelson, fuiste el último en llegar. ¡Último! Este pececito quiere nadar. Nada por arriba, nada por abajo. Este pececito quiere brincar. A la una, a las dos y a las tres. Otro pececito quiere nadar. Nada por arriba, nada por abajo. Estos pececitos quieren brincar. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Se dan un besito y se van. ¿Cómo hace el gato? ¡Miau! ¿Y el cerdo? ¿Y la oveja? ¿Y el perro? ¿Y la vaca? ¿Pero alguien sabe cómo hace el cocodrilo? No sé. ¿El cocodrilo? No sé. ¿El cocodrilo cómo hará? Es muy difícil de imitar.
lo como hará. A ver si alguien lo sabrá. Si cierra la boquita y suelta lagrimitas, y es que el cocodrilo ya se va. A ver, vengan, ¿cómo hace el gato? ¡Miau! Y el cerdo. Y la oveja. Y el perro. Y la vaca. ¿Pero alguien sabe cómo hace el cocodrilo? ¡El cocodrilo! ¡No sé! Querido cocodrilo, ¿cuándo has venido? Dime si tú quieres que le diga a la gente. Y aunque un cocodrilo siempre alegre puede estar, sus lágrimas tú puedes escuchar. Y el cocodrilo cómo hará. Es muy difícil de imitar. Parece aburrido, más bien está dormido. Si quieres acercarte, entonces escucharle. Espera, esté tranquilo para oír al cocodrilo. Y el cocodrilo cómo hará. A ver si alguien lo sabrá. Si cierra la boquita y suelta lagrimitas, y es que el cocodrilo ya se va. El cocodrilo ya se va. Yeah.
Tapita y sus deseos. Tapita era una hadita sumamente distraída. Por la ventana del salón miraba todo el día. Deseaba hacer otra cosa y no estar en la escuela. Por la ventana vio un pajarito que volaba libre afuera. Su deseo de ser ave se hizo realidad. Pero cuando le dio hambre, tuvo un problema de verdad. Las aves comen gusanos y mucho asco eso le daba. Así que deseó ser un árbol que de la luz se alimentaba. Y de repente se había convertido en un árbol muy tupido. Pero con el pasar del tiempo, notó que era aburrido. Al no poderse mover, deseó ser otra cosa. Algo lindo y colorido, como una mariposa. Pero al pasar por la escuela, vio jugando a sus amigos. Se volvió a convertir en hadita y todo fue muy divertido. Tapita aprendió a ver la vida con optimismo. A veces queremos ser otra cosa, pero es mejor ser uno mismo. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón, muy contento sentado. Caminar, ver a la gente con ropa de colores,
como las flores me puedo imaginar. Y los coquíes que cantan tan bonito forman su propia orquesta con todos los demás. Amigo mío, yo vivo en Puerto Rico y si estoy lejos lo extraño de verdad, porque aquí tengo amigos en la escuela, mi cuarto, mi familia y tantas cosas más. Tengo las playas y montañas cerquita y por las mañanitas veo el sol brillar. Amigo mío, yo vivo en Puerto Rico y si estoy lejos lo extraño de verdad, porque aquí tengo amigos en la escuela, mi cuarto, mi familia y tantas cosas más. Tengo las playas y montañas cerquita y por las mañanitas veo el sol brillar. ¡Llegué! Hola, Vera, ¿qué tal? ¿Qué haces con esa cámara? Filmando una película para el cine. ¿Y por qué me estás filmando a mí? Yo no soy un actor. Sonríe, Víctor, que estás en cámara. Entonces, ¿qué te parece ser un actor de reparto? Porque claro, yo seré la actriz principal. ¿Y cómo vas a ser la actriz principal si tienes la cámara y estás filmando? Eso es lo de menos, Víctor. Vamos, sonríe. Tú siempre tan serio, muchacho. Vera, vamos a ver las fotos. Sí, sí, sí. Eso va a pasar. Pero antes necesito que digas algo romántico a la cámara. ¿Algo romántico? ¡Sí! ¡No! Me quedé sin baterías en el momento más interesante de la película. ¡No! Vera, y ahora que estás sin batería en la cámara, ¿qué te parece si nos muestras las fotos de tu último viaje? Bueno, claro que sí. Te cuento. Estuve en Irlanda. Su capital es Dublín. Visité los impresionantes acantilados de Moher. Conocí una pulga duende. ¿Y adivina qué? Fui a la Catedral de San Patricio. Me encantan los cuentos de tus viajes. ¿Qué te parece si ahora hacemos una canción con los niños, sí? ¡Vamos, vamos! ¿Quieres seguir disfrutando de videos como este? Activa las notificaciones y entérate cada vez que subamos un video nuevo.